chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más del Rincón de Rosy. Hoy quiero traerles esta hermosa propuesta. Es un broche en concientización a nuestro mes rosa para el cuidado de las mamás y la concientización que tenemos que tener en cuenta de hacernos nuestros chequeos médicos. Bueno, chicas, este es un hermoso broche que quise traerle para que ustedes puedan ver y así celebrar con nosotras nuestro mes rosa. Y este es un lazo rosa. Miren qué hermoso. Y lo hicimos con materiales que tenemos en casa. Bueno, chicas, les recomiendo a todas que indaguemos un poco más sobre el cuidado y la prevención que tenemos que tener sobre nuestro cuerpo. Vamos a cuidarlo un poco más y vamos a explorar nuestro cuerpo también. Y ya saben, todas, si se sienten algo, por favor visiten a su médico. Bueno, chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. A las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo para todas. No olviden suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas y en todos los canales digitales como El Rincón de Rosy, que es RD. Bueno, chicas, miren, yo en la cajita de descripción aquí arriba le voy a dejar el enlace donde ustedes pueden tomar este patrón de este hermoso lazo. También en la cajita, en el botón de la comunidad, también lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar también ahí. Este lazo está plasmado primeramente y calqueado en una hoja de papel, como ustedes pueden ver. Y este lazo mide alrededor de 8 centímetros desde aquí hasta su punta. Mide 8 centímetros. Pueden ver. Lo que hicimos fue tomar varias partes. Por ejemplo, en los materiales que vamos a utilizar hoja de papel, un cartón cualquiera, que no sea muy grueso. Vamos a utilizar un poco de vinil. Miren aquí donde está. Si no tienen vinil, pueden usar tela de microfibra del color de su preferencia. Yo tengo este color a la mano y este es el que voy a usar. Vamos a utilizar el fieltro grueso. Miren aquí donde está. También, si quieren, pueden usarlo del mismo color que vamos a utilizar en las mostacillas y en los demás materiales que vamos a utilizar. Miren, poquito también. Ahora, esto lo vamos a calquear y vamos a hacer varias partes de este lazo. Bueno, yo espero que este video lo puedan entender y que también lo puedan hacer. Lo voy a hacer de la forma más simple que ustedes para que ustedes lo puedan entender, ya que esto es un video. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es, miren, ya yo tengo una parte aquí, ya este está calqueado y está plasmado en un cartón, en el cartón que les estaba comentando. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo voy a tomar mi lapicero. Si quieren, también lo pueden hacer con otro tipo de, con un lápiz, lo pueden hacer con un lápiz. Y lo que voy a hacer es plasmarlo todo por completo y lo voy a cortar. Ok, ya de que esté plasmado en el cartón y que lo recorte y que lo recortemos con la tijera bien recortadito. Y vamos, miren, yo quiero que toda la orilla, por ejemplo, de su lapicero, toda la orilla van a cortarla y lo van a poner así bien bonito. Ahora,
Imagínense que ya el cartón está cortado y cortamos todo. Ahora vamos a plasmar ese mismo lazo sobre nuestro fieltro dos veces. Por ejemplo, aquí tengo el lapicero, pero si ustedes gustan, si gustan, lo pueden hacer con un lápiz de carbón. ¿Por qué? Porque el lápiz de carbón te va a ayudar de que no se quede la marca del lapicero, aunque esa también tendremos que cortarla. Vamos a hacerlo con el lapicero para que ustedes puedan ver. Vamos a plasmarlo. Todo por completo. Y esto también lo vamos a recortar. Porque también vamos a usar nuestro cartón así. ¿Ven? Ahora esto lo vamos a hacer de nuevo aquí, de esta forma, porque lo tenemos que hacer dos veces. Nuestros dos lazos que vamos a utilizar. Ahora vamos a cortar todo lo que es nuestra orilla. Lo vamos a recortar bien recortadito, que no se vean las líneas de lapicero. Entonces yo voy a adelantar esto y vamos a recortar todo esto. Bien, ahora los siguientes, antes de seguir recortando esto, los materiales que vamos a utilizar para comenzar a hacer nuestro lazo, nuestro hermoso lazo, decorarlo, vamos a utilizar estas lentejuelas. Miren, estas lentejuelas tienen forma de florecita y miren, alrededor de 8 milímetros. Miren ahí. Vamos a utilizar mostacilla del número 11 en color rosa. Utilizaremos mostacilla del color rosa también en la número 8. Yo voy a utilizar este broche. Este broche mide alrededor de 8 centímetros también. Miren. Mide 20 milímetros. Miren. Este broche, yo voy a utilizar dos broches para esto. Vamos a utilizar pegamento frío y vamos a utilizar nuestro pegamento E6000 para pegar esto, y utilizaremos nuestro pegamento E6000, miren aquí donde está, para pegar esto. Okay. Utilizaremos las tijeras, aguja, y vamos a utilizar dos hilos. Vamos a utilizar el hilo Nylon para la primera parte y vamos a utilizar el hilo Nylon para darle la terminación. Ok, este video puede ser que sea un poco extenso. Yo espero que ustedes lo puedan apreciar y que ustedes lo puedan entender, y depende de ustedes cuántas cosas puedan crear con esta técnica. Esta técnica es muy versátil, pueden hacer muchas cosas, tanto como broche, como llaveros, y también, como dije, también lo pueden hacer con esta técnica. Bueno, chicas, yo voy a recortar, a seguir recortando, y nos vemos ya cuando yo tenga todas estas piezas, estas dos piezas bien recortadas. Ya saben,
suscríbanse a nuestro canal, regálenos un like y activen la campanita de notificación. Recuerden seguirnos en las redes como El Rincón de Roxy. Compartan nuestros videos y regálenos un like. Bueno, yo estoy recortando y nos vemos ya cuando yo tenga todo recortado. Bien, entonces yo voy a adelantar y espero también que ustedes me sigan el paso. Bueno, chicas, nos vemos cuando ya terminemos. Ya recortada, bien recortada, que tiene todas las partes iguales, miren, y recortado bien perfectamente, que no se le vea nada de lo que es la marca de lapicero o de marcador o de lápiz, de lo que ustedes deben utilizar. Miren, bien recortadita y bien cuadradita. Entonces ahora esto, ya nuestras dos bases están listas. Esto lo vamos a pasar al vinil. Y vamos a ponerle el pedacito de cartón aquí para que uno lo pueda calquear bien. Entonces, vamos a calquearlo así con nuestro lapicero. Este, el vinil sí lo pueden hacer con lápiz, perdón, para que no se le quede marca. Ok, así, agarramos bien. Y vamos a calquear y a pasar nuestro lápiz varias veces. Miren, cuando vayan a hacer otro tipo de... Pueden hacer letras, pueden hacer hojas, pueden hacer todo lo que ustedes quieran hacer con este mismo patrón o con este patrón o con un otro. Tienen que tomar en cuenta de que el fieltro suele agrandar. Después que pasemos el fieltro después que pasemos de la hoja de papel y de nuestro cartón, cuando pasamos ya del cartón al fieltro, el fieltro suele agrandarse un poco. Mi recomendación es que centren muy bien su fieltro, que lo recorten muy pero muy bien y que quiten todas las partes, todos los pedacitos que ustedes vean que no, como que no le cuadra, como que ustedes lo ven muy grande, porque al final se va a ver inmenso su trabajo. Así que mi recomendación es esa, que el fieltro lo corten perfectamente bien y que lo trabajen muy delicadamente, porque el fieltro suele agrandarse. Entonces esto lo vamos a reservar y lo vamos a dejar ahí, porque al final es que lo vamos a cortar. Vamos a poner esto por aquí y vamos a comenzar a trabajar con la aguja. Aquí tengo una yarda de hilo. Vamos a empezar, recuerden que les hablé de dos hilos. Vamos a empezar a trabajar con el hilo mismo. Si lo hacen con nylon todo perfectamente bien, lo pueden hacer con nylon. Vamos a hacer un pequeño nudito. Recuerden, como las madres nos enseñaron, como mi mamá me enseñó a hacer un nudito, que vamos a coser. ¿Sí? Y vamos a trabajar con el hilo. Vamos a poner aquí y vamos a tomar nuestra cera fría o silicón y vamos a poner, no vamos a pegar nuestro fieltro, pero lo vamos a hacer de esta forma, un poquito aquí, no mucho, así, porque no quiero que el silicón ponga nuestra pieza y se seque y la ponga dura, que después no podamos atravesarla con la aguja. ¿Se ven? ¿Pueden ver? Así, de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es, con nuestra aguja, se pueden colocar en cualquier sitio. Vamos a empezar aquí, que esta es la parte un poco más difícil. Vamos a atravesar nuestro lazo otra vez, así, y ahora vamos a utilizar, vamos a ponerlo aquí arriba,
y vamos a colocar aquí, vamos a poner aquí arriba, así, ya está sujeto. Ahora vamos a trabajar con las mostacillas del color rojo, del color rosado. Vamos a trabajar con las 11 y con las 8. Vamos a tomar una mostacilla 8, una 11 y una 8. Miren, ese es nuestro primer paso. Y este paso lo vamos a repetir muchas veces. Miren, yo voy a pasarme por este extremo y voy a tomar la aguja y me voy a pasar. Miren, espero que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Este paso se llama embroidery y esto lo vamos a hacer toda la línea de nuestro lazo. Miren, ale mi hilo, no estoy trabajando, miren, despacio lo que hice, ale un poquito porque no quiero maltratar el fieltro, no quiero que mi fieltro se ponga como aguado, no quiero que mi fieltro se maltrate porque necesito que esté firme así. Ahora el siguiente paso es tomar una mostacilla 11 y una 8. Paso otra vez mi aguja hacia abajo porque este aquí es un poquito tedioso y miren, no ni muy pegado de la mostacilla 8 y ni muy separado. Entonces al lado paso otra vez, voy a hacer lo mismo, llevo mi hilo hacia atrás y me paso por la mostacilla 8. Pueden ver, tomo otra 11, una 8, paso mi aguja entro al fieltro . ¿Ven? Llevo mi hilo hacia atrás y paso por la mostacilla 8. ¿Ven qué pasa? Entonces todo esto lo van a hacer aquí y también toda esta parte, ¿ok? Entonces yo voy a adelantar todo cuando y nos vemos cuando estemos aquí. Bien, chicas, miren, ya estoy casi terminando de colocar las últimas mostacillas para pasarme al otro extremo o al otro lado del lazo y seguir continuando. Esta técnica se llama embroidery. Seguimos con las 11 y las 8. No olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like. Entonces, ahora miren, ya estoy aquí, ahí no cabe otra más. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar una mostacilla del número 11, ¿bien? Vamos a pasarnos por la 8 que pusimos anteriormente y entramos hacia el fieltro, así, miren cómo queda, ¿bien? Pasamos por el fieltro otra vez, damos unas puntadas, subimos a la 8, pasamos por la 11 que pusimos anteriormente, pasamos al fieltro así, sin maltratarlo, sin apretarlo y sin estropearlo, y nos vamos a colocar al extremo, salimos al fieltro y aquí vamos a hacer esto. ¿Ven? Y esa parte está lista. Ahora aquí, porque estamos en el fieltro, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al inicio. Tomamos una 8, una 11 y una 8 y vamos a hacer esto. ¿Ven? Vamos a hacer lo mismo y esto lo vamos a repetir
todo nuestro borde de nuestro lazo. ¿Ven? Esto lo vamos a repetir todo el borde hasta que lleguemos aquí. Y repetimos la misma secuencia. Bien, chicas, yo voy a adelantar porque este es un paso que se repite. Entonces yo voy a adelantarlo. Espero que ustedes sigan conmigo. Recuerden de no maltratar su fieltro, no apretarlo mucho para que después no se vea medio flojo o no pierda esa consistencia. Miren. ¿Ven? Entonces esto lo vamos a repetir todo lo que sea nuestro borde. ¿Ven? Miren aquí donde está, donde lo pueden, miren donde ustedes lo pueden ver, toda la orilla, así. ¿Pueden ver? Entonces, vamos a continuar, espero que me sigan y nos vemos ya cuando estemos aquí. Miren, ya estamos terminando, miren cómo le dije desde el comienzo, todo ese borde lo vamos a hacer con las mostacillas 11 y la mostacilla 8. Este paso se llama embroider. Y seguimos, vamos. Pusimos la última y se acuerdan lo que hicimos aquí para cerrar. Entonces vamos a tomar una mostacilla 11. Miren aquí donde está. Entramos hacia la mostacilla 8. Así, de esta forma. Apretamos poquito. Atravesamos el fieltro. Miren, volvemos a atravesar el fieltro. Subimos a la 11. Hacemos un pequeño remate para asegurar nuestro trabajo, que no se me enrede. Y si se enreda, como me pasó a mí aquí, lo que hacemos es alar y entrar hacia el fieltro. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a pasar a un alfieltro, porque vamos a trabajar con las lentejuelas de florecitas. Vamos a rellenar todo esto. Si ustedes no tienen este material, estas hermosas lentejuelas, pueden ponerle cristales, lo pueden hacer con cristales del número 4, las mismas mostacillas, y pueden también utilizar perlitas del número 3 y pueden hacer un diseño muy bonito, porque estos pasos se van a repetir desde que empezamos hasta que terminemos. Bueno. Para empezar, aquí yo voy a hacer dos formas de colocarle las lentejuelas. Por ejemplo, miren que aquí ustedes ven que están como levantadas, miren, en algunas partes están levantadas. Eso es para hacer como una forma tridimensional para que no se vean todas acostadas. ¿Vemos? Entonces, para esto, para que se vean así levantadas y vean como una forma tridimensional, para eso yo voy a tomar una mostacilla de la 11, una lentejuela y una mostacilla 11. Lo llevamos hasta abajo. Entramos, miren, no entramos a la mostacilla 11, sino entramos directamente hacia la lentejuela, a la flor, y entramos a la mostacilla 11 que pusimos abajo. Pasamos el fieltro, así, ella se enganchó de aquí, y hacemos esto, apretamos poquito, ven que queda levantada. Entonces ahora la siguiente que vamos a poner, esa no va a llevar mostacilla, no va a llevar mostacilla para que esta quede arriba y esta quede debajo. Ponemos mostacilla 11, miren.
la acomodamos y pasamos directamente la florcita, la flor y el fieltro. ¿Ven? Miren. ¿Ven lo que les estoy diciendo? ¿Cómo queda? Queda una levantada y otra queda acostada. Aquí me voy a pasar a este extremo, aquí. Y voy a hacer lo mismo. Una levantada que me quede arriba. Así entro directamente hacia la flor, la mostacilla y coso y me paso al fieltro. ¿Ven? ¿Ven la forma que queda? Y eso lo va a dar una forma tridimensional. Entonces ahora vuelvo y me paso, entro hacia el fieltro, voy a tomar otra sin tomar mostacilla, me paso directamente y coso. Ahora vamos a sacar nuestra aguja, nuestro hilo que se entró por aquí. Miren, ¿ven? Es muy fácil de hacer. Esta es una explicación que yo espero que ustedes la puedan entender. Estos pasos lo vamos a repetir todo hasta terminar todo por completo. Yo espero que ustedes lo entiendan y espero que hagan muchas creaciones aparte de esta. ¿Ven? Así. Espero que hagan muchas creaciones aparte de esta. Yo voy a adelantar porque lo que vamos a hacer, todos esos pasos que vamos a hacer ahora, se van a repetir todos por completo. Y vamos a adelantar bastante porque si no el video se me va a hacer muy extenso. Miren, aquí no tomemos la silla. Perdón, no tomemos la silla. Porque para que ellas se sujeten hay que tomar la silla. Miren. ¿Ven? Bueno, chicas, yo voy a adelantar. Espero que ustedes también lo hagan, que me envíen sus creaciones. Y yo voy a adelantar una buena parte de esto, porque si no su video va a ser muy extenso. Recuerden también no ponerlas muy juntitas para que, o sea, no la aglomeren. O sea, no muy junta, para que también ella tenga como una dimensión y se vea como un espacio bien rellenado y que no se vean unas sobre otras. Bien. Entonces, vamos a seguir y nos vemos cuando tengamos todo esto y esto terminado. Bien, para seguir con los siguientes pasos. Espero que ustedes también hagan sus lazos rosa. Si no hacen un lazo pueden hacer una letra, si no pueden o si quieren, si no quieren hacer un broche pueden hacer un dije, si no quieren hacer un dije pueden hacer un llavero, pero por favor intenten hacerlo. Bueno, chicas, vamos a adelantar. Miren cómo va mi hermoso lazo, ya estamos casi terminando y ahora lo voy a colocar y lo voy a dejar ahí. Lo que hicimos, todos esos pasos, o sea, colocar las lentejuelas en forma de florecita, es algo que es muy muy fácil. Es como le enseñé desde el principio y miren lo que les estaba diciendo, para que se vea como una forma tridimensional. Primero colocamos una, miren, una levantada y una acostada, para que le dé una forma como de la, un poco levantada y tridimensional, para que se pueda ver mucho mejor. Ahora lo que yo voy a hacer, como estamos casi terminando de colocar las florecitas, ahora lo que yo voy a hacer es tomar mi fieltro donde tenía ya previamente plasmado el lazo y lo voy a recortar. Bien, esto lo vamos a recortar toda la línea. Este sí no vamos a recortar la línea oscura, simplemente vamos a cortar todo lo que es alrededor,
con nuestra tijera vamos a cortarlo. Recuerden que si no tienen vinil, pueden usar lo que es la microfibra. Y también si gustan pueden dejarlo en el fieltro normal. También vamos a recortar también el cartón. ¿Ustedes se acuerdan del pedacito de cartón que les estaba hablando? Donde hicimos el patrón, ¿verdad? Ese también lo vamos a cortar un poco, mucho más pequeño. Les voy a enseñar ahora lo que vamos a hacer. Bien, aquí estoy cortando. Estoy recortando y estoy terminando. Bien, vamos a ponerlo aquí. Y vamos a cortar el centro. Con cuidado, por favor, que no se vayan a cortar un dedo. Estoy recortando. Tiene que quedarnos algo así, ¿ok? Si queda algún sobrante como este que está aquí, vamos a recortar, pero esto lo vamos a hacer más adelante. Ahora nuestro pedazo de cartón, el pedacito de cartón que ya tenemos previamente ya hecho con nuestro lazo que está aquí, lazo que estamos cortando para dejar todo listo para que ahorita solamente tengamos que pegar y ensamblar. Miren, lo que vamos a hacer es, miren, a esto lo vamos a cortar otra vez, lo vamos a llevar mucho más, vamos a llevarlo a ponerlo un poquito más pequeño. ¿Por qué? Porque tiene, miren, lo vamos a poner un poquito más pequeño. A mí particularmente me gusta cuando voy a trabajar con este tipo de broche o este tipo de letras o llavero que vamos a hacer, me gusta ponerle este cartón debajo. ¿Por qué? Porque esto con el tiempo se va a mantener. Esto, este cartón, le va a dar un poco de estabilidad y con el tiempo este broche va a durar mucho tiempo. ¿Ven? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy a recortar otra vez aquí esta parte. Vamos a recortarla un poquito más. Así, de esta forma. Quitando un pedacito, ¿ok? Sin que se corten. Entonces, esto ya está listo. Lo vamos a poner por acá y el cartón también está listo. Y lo vamos a dejar ahí y vamos a seguir trabajando con. Vamos a poner esto para acá y vamos a seguir trabajando lo que es. Terminando de rellenar nuestro lazo. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí esa está debajo, entonces vamos a poner una con una mostacilla. Que esté arriba. De esta forma. Seguimos. Entonces esta que vamos a poner ahora va a quedar en la parte de abajo. ¿Ven? Entonces salimos aquí, vamos a tomar una mostacilla de la 11. Si usan también lo pueden hacer con mostacilla 8. Tomamos otra mostacilla y entramos
de esta forma, salimos aquí. Okay. Seguimos rellenando. Forma y una que quede de la parte de abajo. Eso le va a dar una forma tridimensional. Recuerden, si gustan, también pueden hacer un hermoso llavero con esto. Pueden ser también un dije. Aquí voy a poner la última. Y esta última va a quedar levantada. Lo pueden hacer color de su preferencia. Pueden hacer el modelo que ustedes gusten con esto. Y alamos y presionamos poquito. Entonces ahora yo voy a subir otra vez aquí y voy a poner una sola para tapar ese pequeño hueco que está ahí. Listo, ya miren la forma que queda en la parte de atrás. Aquí voy a hacer un pequeño remate, voy a coser directamente hacia el fieltro, voy a alar. Recuerden lo que le hablé del hilo nylon. Ahora vamos a trabajar con el hilo nylon. ¿Ven? Esto sí ya se puede cortar. Vamos a cortarlo. Porque ahora vamos a trabajar con el hilo nylon y vamos a trabajar con el fieltro. Con el fieltro y el cartón. Miren. ¿Ven? Tenemos que cortar un poco más porque el cartón tiene que quedar justamente un poquito más delgadito que esto. Miren, tiene que quedar justamente centralizado en el centro. ¿Ven? De largo está muy bien, pero hay que recortar aquí esta parte, ponerlo lo más delgado posible, así. Es simplemente como para dar un soporte. Así. Miren. ¿Ve lo que le estoy hablando? Miren. Simplemente para dar un soporte, para que él quede estable y con el tiempo se mantenga. Mantenga su forma de lazo. Así, ahí está perfecto. ¿Ven? Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro pegamento. Vamos a poner esto para acá. Vamos a trabajar con nuestro pegamento. Vamos a trabajar con el pegamento. Entonces, con nuestro silicón frío, ahora estoy poniendo un poco de pegamento con el silicón frío. Poquito, no mucho, para que no se le vaya a dañar. ¿Ven? Así pegamos dando toquecitos. Ahora también vamos a tomar lo que es el fieltro, lo que es el vinil o la microfibra que ustedes tengan. También le pueden poner fieltro también si gustan. Y con nuestro pegamento también vamos a pegar, ponerle poquito, vamos a pegar, lo acomodamos con nuestros dedos, dándole pequeños toquecitos
así, con delicadeza y amor. Entonces, miren, aquí yo quiero que ustedes presten atención un poquito a esto para que lo puedan entender. Esto se puede hacer de dos maneras, lo que yo voy a hacer ahora, pero para mí es mucho más fácil hacerlo de este modo. Es mucho más fácil porque si lo hacemos ahora, lo que íbamos a hacer anteriormente, se iba mucho más a maltratar lo que es hacer ese borde todo por completo, se iba a maltratar mucho lo que siendo nuestro trabajo. Entonces, miren, eso tiene que quedar un poquito así. Ustedes ven esa línea, tiene que sobresalir un poco, porque esa línea vamos a tratar de, con el hilo nylon, de entrarla por donde están las mostacillas número 8. ¿Me doy a entender? Vamos a tratar de entrarla con el hilo. Miren, ustedes están viendo lo que yo hice ahí. Vamos a trabajar con todo ese borde. Este me quedó un poquito mal porque lo traje rápido. Miren, pero eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí sí hay que me sobró un poquito, con cuidado, para que el trabajo no se vaya a dañar. Donde sobre un poquito, sí vamos a cortar con la tijera. Estoy haciendo esto paso a paso para que ustedes lo puedan ver y lo puedan entender. Cortamos poquito donde haya sobrante. Aquí hay un poquito, no mucho. Simplemente cortar lo que es la orillita. De este lado sí puedo ver que hay mucho, entonces tampoco voy a entrar la tijera para cortarlo todo y después tener que cortar, de pegar y cortar de nuevo. Simplemente es la orillita. Ustedes pueden ver que queda un buen poco de sobrante. Ahora vamos a tomar el hilo nylon y vamos a tomar alrededor de una yarda. ¿Ven? Miren. ¿Okay? Vamos a tomar el hilo nylon ahora para hacer lo que le estaba diciendo. Entonces voy a recoger aquí y voy a insertar mi aguja con hilo nylon. Con este hilo nylon vamos a insertar una yarda. Bien, chicas, miren, ya tengo mi hilo y mi aguja insertada, ¿verdad? Entonces me voy a colocar aquí arriba. Vamos a hacerlo de este lado, así, para que el nudito quede dentro de las flores, y lo voy a salir otra vez así, y voy a entrar de nuevo hacia el niño. Ahora lo voy a poner de este lado para que ustedes lo puedan ver qué estoy haciendo. Miren, voy a entrar hacia el vinil nuevamente y me voy a colocar en una mostacilla de la número 8. Pueden ver ahí lo que estoy haciendo. Y vamos a trabajar en todas las 8 de esta forma. Tomamos una, miren, entramos a la 8 y tomamos el vinil así, de esta forma. Se puede hacer de otra forma, pero yo creo y para mí es mucho más fácil trabajarlo ya así definitivamente, porque cuando lo hacemos de la otra forma, miren, se maltrata mucho lo que es la pieza que estamos trabajando. ¿Por qué? Miren, y yo lo voy a hacer de nuevo y voy a entrar porque yo quiero que quede el vinil justamente dentro. Miren, la pieza, como les decía anteriormente, la pieza se dobla, se tuerce y se le va quitando
como su soporte o su estabilidad. Miren, y se pone floja y esas cosas. Entonces, miren, yo no quiero que esto pierda, que quede su, que no quiero, no pierda su forma, quiero que se quede así. Entramos otra vez a la número 8. Así, de esta forma. Y así nuevamente. Y esto lo vamos a hacer todo hasta que terminemos. Es un paso que se repite, muy repetido. Así. Háganlo despacio, con cariño y con amor. ¿Bien? Es un paso que se repite muchas veces. Voy a hacer otro video cómo se hace de la otra manera. Esto que estoy haciendo. Buscamos la número 8. Así. ¿Bien? Cosemos en el vinil. Bueno, chicas, gracias a todas las nuevas suscriptoras, gracias y bienvenidas sean al canal. A las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo, gracias por tanto apoyo. Me he tomado muy en serio mis vacaciones, de verdad que sí, no lo puedo negar. Ya nos estamos poniendo al corriente de todo. Y espero que se suscriban y que nos regalen un like. También vamos a tomar un poco de nuestro tiempo para querernos, para amarnos, para explorarnos y para consentir nuestro cuerpo. No todo es trabajo, no todo es estrés. Entonces miren lo que estoy haciendo y miren, ven lo que les estoy diciendo. Cómo queda. Para mí es mucho más fácil hacerlo de esta forma porque la pieza no se daña y su forma se mantiene así. ¿Bien? Trabajen despacio, con cariño y amor, y recuerden que si no tienen estas lentejuelas, lo pueden hacer con cristales del número 4 o con cristales del número 3. Pueden agregarle perlas, pueden agregarle florecita, pueden agregarle todo lo que ustedes quieran. Dejen volar su imaginación. Como siempre le he dicho, practiquen y practiquen todos los días, cada vez que puedan. Y entramos en la 8. Bueno, chicas, yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando estemos terminando. Así, de esta forma. ¿Ven? Bien, chicas, miren. Recuerden que eso también lo tienen que hacer también aquí también. Lo tienen que hacer. Lo mismo que estoy haciendo se va a hacer en todas partes. Si ustedes ven que tienen algún pedacito que sobresale, lo pueden cortar nuevamente con la tijera, no hay ningún problema. Lo pueden cortar y ponerlo a la medida otra vez. Enredó un poquito, pero vamos a tratar de secarlo. Okay. Aquí está, así, de esta forma. ¿Cuántas veces no nos pasa eso que se me enreda el hilo?
Entonces vamos a seguir. Bueno, chicas, ya saben, me regalan un like, compartan nuestros videos. Espero que les guste mucho. Este es un video que lo tenía pendiente, que tenía pendiente de hacerlo. ¿Y qué mejor fecha para poder hacer este hermoso broche? ¿Sí? Bien. Estamos casi llegando a nuestro inicio, donde empezamos. ¿Ven? Miren. Y ahora lo que vamos a hacer, miren, este fue nuestro inicio, donde nosotros empezamos. Y vamos a entrar otra vez nuevamente aquí. Y lo que voy a hacer es que me voy a pasar para este lado y voy a pasar por dentro de las mostacillas. Miren. Así, de esta forma. Y aquí voy a empezar a trabajar. Vamos a entrar así, de esta forma. Y vamos a salir otra vez y engancharnos. Recuerden hacerlo despacio para que su hilo no quede fuera o quede enganchado de una de las florecitas, de las lentejuelas. Miren, y vamos a hacer lo mismo otra vez despacio. Si le hacen mucha presión aquí, utilicen las pinzas, ayúdense con las pinzas para alar la aguja de esta forma. Miren. Recuerden hacerlo despacio para que no se vaya a punchar su dedito. De esta forma. Hacerlo así, mira, él salió por aquí, pero yo lo voy a llevar otra vez, lo voy a llevar de nuevo hasta aquí, hasta donde yo quiero que salga, exactamente aquí, así, de esta forma, y voy a entrarme en esta. Recuerden, háganlo despacio, con cariño y amor. Y vamos a volver otra vez. No importa que haga esto, ustedes lo que hacen es que salen otra vez nuevamente y salen aquí, porque se puede poner un poquito tedioso. Bueno, chicas, yo voy a adelantar el video porque ustedes están viendo lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces yo voy a adelantar el video para que no se haga tan extenso el video. Bien. Y acomodamos nuestro hilo para que no se quede suelto, ¿verdad? Entonces, acomodamos nuestro hilo y alamos. Bien, chicas, ya se está terminando. Estoy prácticamente en el inicio, donde empezamos a elaborar nuestro hermoso broche, donde empezamos a colocar nuestro broche. Miren, ya toda esa parte está previamente ya cosida. Estoy terminando de dar las últimas puntadas. Miren. Y como esta es la última, voy a salir y me voy a colocar aquí. Recuerden de mirar bien para que su hilo no se enganche y no se quede así. Entonces, aquí, pobre aguja, Dios mío. Ay, estas agujas. Cuéntenme ustedes cuántas veces le ha pasado con las agujas que se vuelven prácticamente un hoyo. Entonces aquí yo voy a hacer un pequeño remate, miren aquí, porque ya terminé.
Sí, pobre de las agujas, ¿verdad? Y esta parte vamos a cortarla. Miren, hermoso, queda muy bonito, de verdad que sí. Sí, miren, de verdad, esta es mi primera vez haciendo un lazo, de verdad que sí. Y es mi primera vez también haciendo un broche. Le voy a mostrar. Perdón. Este fue también mi primer broche que hice también. Este lazo va a ser el segundo. Este fue mi primer broche que hice precisamente hace mucho, pero hace mucho. Y miren. Está un poco viejo, pero hace mucho que lo hice inventando, señor, inventando. Hace mucho que hice este hermoso broche de este labio. Bueno, entonces aquí, como mi espacio es un poco reducido, yo lo que voy a hacer es que voy a pegar directamente lo que viene siendo el broche. ¿Por qué? Porque si trato de entrarlo dentro de la pieza, puede ser que se me rompa, no tengo suficiente espacio, entonces lo que yo voy a hacer es pegarlo directamente aquí arriba. Si gustan, también ustedes pueden coserlo, darle unas puntadas, pero yo lo voy a pegar así, de esta forma. Lo voy a pegar y lo voy a dejar ahí que seque, y voy a pegar también en esta parte. Voy a poner dos. ¿Por qué voy a poner dos? Porque para mayor facilidad, o sea, como las tejas son tan pequeñas, y el broche es un poquito, no es muy grande, pero necesito que pegue, que no quede como suelto. Entonces, chicas, este ha sido todo. Espero que a ustedes les gusten, espero que este lazo, este hermoso lazo, llegue también a ustedes como una forma de concientización sobre el cáncer de mama, y que tratemos de cuidarnos, aparte de cuidarnos, que también exploremos nuestro cuerpo y que saquemos tiempo para nosotras mismas. De verdad, muchas gracias a todas por estar aquí, por estar siempre presente. Mil gracias a todas las suscriptoras del canal. Aquí arriba les voy a poner sus nombres, a las chicas que se suscriben al canal como miembro y me dan ese apoyo, de verdad que sí. Aquí arriba les voy a dejar sus nombres para que ustedes puedan ver las que están suscritas al canal. Que recuerden que con esa membresía, lo que ustedes hacen es apoyar el canal para que siga creciendo, y también apoyar el canal para la compra de los materiales que siempre a veces hacen falta para poder hacer esos hermosos videos para ustedes. De verdad, mil gracias, mil gracias. Y ya saben, a cuidarse. Recuerden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestros videos, y también seguirnos en las redes sociales como El Rincón de Rosy. Mil gracias a todas, me despido, un beso muy fuerte a todas.